ocasión vienen los reportajes más estimulantes de Diego. Así que grábelos, porque me los voy a llevar yo a mi colección privada y me ustedes lo mismo. Amigos, ¿de qué importa? Si usted quiere darle un regalo de lujo a su esposa, novia, amante o qué sé yo, no olvide llamar a Strippers México Oficial a bordo del Bronson Limousine. ¡Ay! Mándenle más a estos reportajes. ¿No te cuesta trabajo de repente pues caminar, hacer el baile? Digo, tiene su chiste, ¿no? Sí, claro que sí, pero uno tiene también sus mañas, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está un tubo y conforme vamos caminando nos podemos ir agarrando y ya vamos bailando. Como que traigo tos. Yo también, ay, mira. Ah, angina de pecho, angina de pecho. Bueno, oye, tengo una prima y quiere aprender a bailar. ¿Tú crees que le puedas realmente enseñar tu belleza, tu sensualidad a esta prima que tiene lo suyo, ¿eh? Claro que sí. A darle. Voy por ella, ahorita vengo. ¡Ay, hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ah, por eso decía, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Hazme así! ¡Ay! ¿La vesiculita? ¡Mueve sin corbata! ¿Qué importa? ¡México y el mundo! ¡Jazz y su pulpisa! Decidí meterme por un día de repostero. ¿Y qué mejor forma de ver si la hago o no en esta profesión que salir a la calle para que la gente apruebe mi creación? El gran pan. En mi caso me gustaría un poco más pequeño. Ah, ¿te gustaría un poco más pequeño? No, no muy grande. Es como una forma de que, como de qué le ves forma o qué. De un miembro. ¿De un miembro? Sí. Mira, agarra el que guste. Díganme, ¿qué le parece? Se le va a atorar. ¿De qué se ríe, madre? De que está rico. Yo lo quería hacer como un spinner. Pues no sé, a lo mejor este como más chiquito. Pero yo no los he visto de cerca, ¿eh? Nada más así. De lejos. También como con lechera se me antoja. Uy, lo que sí se me antojó probar fue el gran pan, pero como que relleno de crema pastelera.